Tal y como anunciaba el presidente Zapatero, de inmediato vamos a dar las palabras a todos ustedes, los micrófonos, al señor Jorge Rodríguez, que es el ministro de Información y Comunicaciones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y es el jefe de la delegación del diálogo de parte del Gobierno de Venezuela, la señora Delcy también, que le acompaña, para que vengan a darles unas palabras a todos ustedes. Adelante, señor, encantado. Muy buenas noches a todas y a todos, a los medios de comunicación de este pueblo hermano de República Dominicana, a los medios de comunicación de Venezuela y a los medios de comunicación del mundo entero. Lo primero que debemos decir es que la delegación del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro tiene palabra. Fue anunciado por parte del presidente facilitador Danilo Medina el pasado sábado 13 de enero que fuimos convocados para una reunión aquí en República Dominicana los días 18 y 19 de enero y aquí estamos en una expresión de madurez, de adultez. Un rasgo de la adultez y la madurez tiene que ver con respetar la palabra empeñada. Y esa ha sido la norma de conducta de la delegación de Venezuela desde el mismo momento en que el presidente Nicolás Maduro convocara a este diálogo de paz y convivencia hace ya más de 2 años. Cuando nos hemos empeñado en nuestra palabra, hemos cumplido con la palabra empeñada. Y el segundo elemento que la delegación de Venezuela, a instancias de nuestro presidente Nicolás Maduro, ha mantenido, es una indeclinable vocación para que sea la paz, para que sea la convivencia pacífica, para que cualquier tipo de elemento y de contradicción que se presente en la vida política venezolana puedan ser dirimidos por vías pacíficas, constitucionales, electorales, no por la vía de la violencia, no por la vía del odio, no por la vía de las campañas psicológicas, no por la vía de la guerra económica, no por la vía de las sanciones o el bloqueo económico, no por la vía de la injerencia grosera de los gobiernos de ultraderecha que en este momento persisten en su agresión contra Venezuela. No, tiene que ser a través del diálogo entre venezolanas y venezolanos. Tiene que ser a través de las fórmulas constitucionales, pacíficas, democráticas, electorales. Nosotros fuimos convocados hoy porque ya todos los puntos del acuerdo, este es el borrador del acuerdo, entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre Venezuela y un sector de la oposición venezolana. Un borrador que incluía entre sus puntos todos los aspectos relacionados con la soberanía y el rechazo y el repudio a cualquier forma de sanción o a cualquier forma de agresión económica contra Venezuela. Un acuerdo que incluye garantías electorales amplias, extensas garantías electorales con miras al próximo evento electoral presidencial. Entre esas garantías no solamente están incluidas los elementos de seguridad de nuestro sistema electoral automatizado, que es el sistema más transparente que existe en el mundo entero, sino también la presencia de una observación electoral internacional amplia. Acuerdo ya con la oposición venezolana. Está la discusión de la normalización institucional, el respeto entre las instituciones, los poderes públicos constituidos y el poder público constituyente. Está la atención de la situación económica y social a través de comisiones de trabajo que nos permitan atender directa y de forma expedita las situaciones que se presenten recientemente en el mes de diciembre, agresiones de países que quisieran ver a Venezuela
sumida en la angustia, en la tristeza, en la violencia, como estuvo en los meses de marzo a julio del año 2017, y gracias a los mecanismos que la Constitución establece y a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pudimos salir de esos eventos de violencia. Agredieron la posibilidad de proveer al pueblo de Venezuela de alimentos, de medicamentos, y precisamente entre los acuerdos está la atención inmediata de situaciones que en ese sentido se presentan. Y otros puntos de acuerdo relacionados con la Comisión de la Verdad, el respeto a la soberanía de Venezuela, etcétera, etcétera. Este es el acuerdo. Este es el borrador del acuerdo que fue presentado el día 2 de diciembre del año 2017. Y lo hemos venido trabajando ardua y profundamente entre la delegación de Venezuela y la delegación de un sector de la oposición venezolana. Lamentablemente, así debo decirlo, la oposición no se presentó el día de hoy recurriendo a excusas fútiles, recurriendo a argumentos que nada tienen que ver con la madurez, con la adultez, con la seriedad necesaria. Así como el sábado 13 de enero felicitamos en este mismo recinto, con este mismo micrófono, felicitamos a la delegación de la oposición venezolana porque en tiempo real estaban siendo presionados por factores fácticos imperiales. Es público, es notorio y comunicacional como senadores como el senador Marco Rubio publicó tweet insultando a la oposición venezolana, diciéndole que la oposición se estaba doblegando al gobierno del presidente Nicolás Maduro porque estaba firmando un acuerdo de paz. Vimos también declaraciones y tweets de la señora Ileana Ross Letterman, donde también agredía a la oposición venezolana y a este diálogo de paz. Vimos al señor subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica viajar a España para lograr que, para ordenarle al señor presidente del gobierno español Rajoy que recurriera a las sanciones contra Venezuela para agredir el diálogo de paz. Aún así, ese sector de la oposición venezolana llegó con nosotros a la gran mayoría de los acuerdos que aquí están suscritos, que aquí están establecidos. E incluso se señaló que habían algunos elementos, en efecto, muy pocos, pero existen, donde aún no habíamos logrado ponernos de acuerdo, y se convocó a una reunión el día de ayer, miércoles 17 de enero, y esa reunión se suscitó a las 11:30 de la mañana en el Hotel Meliá de la ciudad de Caracas. Dos representantes de la oposición venezolana, dos representantes del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Y allí acercamos posiciones respecto a los dos puntos que faltaban por ser afinados y acordados. E incluso, en esa reunión de dos representantes de la delegación de la oposición y dos representantes de la delegación de Venezuela, se estableció que hoy en la noche sostendríamos una reunión de trabajo con el canciller Vargas, con el presidente Zapatero, con los cancilleres invitados, para afinar y lograr la firma del acuerdo el día de mañana. ¿Qué ocurrió? Que la razón por la que los felicitamos el pasado día sábado 13 de enero, las muestras de arrojo, valentía y soberanía que dieron algunos representantes de la oposición el pasado día sábado, les duró escasamente 4 días y medio. Sábado 13, domingo 14, lunes 15, martes 16, miércoles 17 y ya hoy jueves 18, sucumben a las presiones de aquellos que se niegan a la salida electoral en Venezuela, de aquellos que quieren boicotear la próxima elección presidencial en Venezuela. Aquí lo decimos con toda responsabilidad. Existen claramente sectores de la administración del gobierno de Donald Trump, de gobiernos como
el de Mariano Rajoy, de gobiernos como el de Juan Manuel Santos, que presionan a la oposición para que no participen en el evento electoral presidencial. Se niegan a un acuerdo que señala garantías electorales extensas y un mecanismo de observación electoral internacional lo más amplio posible. Incluso hemos hablado, y lo podemos señalar aquí, que puede haber una misión de observación electoral convocada por el secretario general de Naciones Unidas, y nosotros desde ya proponemos que sea el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, un europeo, quien dirija esa misión de observación electoral para los próximos comicios electorales. Lo demás son excusas fútiles. Lo demás es no asumir con adultez la responsabilidad frente al país, frente a los millones de mujeres y hombres que, independientemente de cómo piensen, prefieren un acuerdo y no que volvamos otra vez a hacer apología de la violencia. Señalan como excusa fútil unas declaraciones, unas informaciones que diera el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores de la República Bolivariana de Venezuela en el momento en que se desmanteló una de las más peligrosas células terroristas que se hayan visto en la historia de Venezuela, y me atrevo a decir del mundo entero. Le pregunto a las y los periodistas que se encuentran aquí, ¿qué opinión tendrían ustedes de un grupo de personas armadas hasta los dientes que roban un helicóptero y que desde ese helicóptero arrojaron 4 granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, situado en el centro de la ciudad de Caracas? ¿Qué opinarían los periodistas del mundo, o los gobiernos del mundo entero también, si esa misma célula terrorista ametrallara un jardín de infancia, un kindergarten, donde se encontraban 28 niños entre los 3 y los 6 años de edad, que debieron ser evacuados de emergencia porque se encontraban bajo el fuego de estos terroristas violentos y asesinos? ¿Qué opinarían los gobiernos del mundo? ¿Qué opinaría la prensa internacional de un grupo armado hasta los dientes que asaltara al destacamento, un destacamento militar en Venezuela, y se robara armas largas que, por cierto, iban a ser usadas y estaban siendo usadas? Entre las investigaciones, de la cual ya hemos dilucidado muchos elementos y están apareciendo información crucial, importante, encontramos que había planes de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que había planes de asesinato en contra del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que habían planes de asesinato contra el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Alsami, que habían planes de asesinato contra el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y que habían planes de asesinato en contra del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Pero voy más allá. Se develaron planes de asesinato contra importantes dirigentes de la oposición venezolana, a quienes esta célula terrorista los acusaba de traidores. Planes claros, y tenemos los nombres, los objetivos militares, así eran llamados por estos terroristas, de aquellos dirigentes de la oposición venezolana que iban a ser asesinados. Tenemos certeza del atentado terrorista contra una embajada situada en el este de la ciudad de Caracas, que iba a ser atacada con un coche cargado de explosivos. Pues,
de esta célula terrorista está haciendo apología en este momento los medios de comunicación del mundo y también algunos sectores de la derecha venezolana. En efecto, aquí lo decimos con toda responsabilidad, entre la información que manejó el ministro Reverol, se señaló lo siguiente, lo cual es cierto. En primer lugar, que las pesquisas y las investigaciones de los últimos días nos acercaron a el desmantelamiento de esa célula terrorista. Eso es verdad. En segundo lugar, la participación por parte de representantes de esa célula terrorista en un programa de televisión, en una cadena internacional, permitió que nuestros investigadores se acercaran al entorno del espacio en el que se estaba moviendo y desenvolviendo esa célula terrorista. Quienes conocen de temas de telecomunicaciones saben que es relativamente sencillo hacer este tipo de seguimiento. Y también es verdad que hemos obtenido información proveniente de personas que participan en la oposición venezolana. La fuente, por supuesto, no las debemos reservar, pero también debemos decir con toda responsabilidad que no ocurrió esa infidencia en el marco del diálogo en República Dominicana. El señor ministro del Interior de Venezuela jamás mencionó la mesa de diálogo de República Dominicana. Jamás lo hizo. Por tanto, es una excusa fútil la que está manejando la oposición venezolana. Revísenla. En ningún momento mencionó esta mesa de diálogo de República Dominicana. Por otra parte, hacen apología de este círculo terrorista violento, homicida, y en ningún lado los medios de comunicación internacional mencionan que dos funcionarios fueron asesinados cuando estaban negociando la entrega de personas pertenecientes a esta célula terrorista. Si la intención hubiera sido tomar el área, pues no se hubiera extendido el proceso desde la madrugada hasta las pasadas las 11 de la mañana del día en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué transcurrió todo ese tiempo? Porque en tres oportunidades los funcionarios del grupo especial conversaron y negociaron la entrega de los integrantes de la célula terrorista. Incluso uno de los asesinados por estos terroristas era precisamente quien se encontraba negociando con ellos. Y en el momento en que estaba negociando, recibió un disparo de un francotirador de esos terroristas que estaban apostados en esa vivienda. Por más que mientan, no pueden ocultar los 8 heridos de gravedad, policías nacionales bolivarianos de Venezuela, integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 10 funcionarios gravemente heridos, 2 lamentablemente fallecidos. Vuelven a recurrir a la apología del odio. Tenemos un acuerdo casi listo donde garantizamos todos los mecanismos electorales para que participen en elección presidencial. No quieren que participen en la elección presidencial. Marco Rubio no quiere que la oposición venezolana vaya a las elecciones presidenciales en Venezuela. No quiere, porque están absolutamente seguros de que van a perder esas elecciones. La oposición venezolana lamentablemente tiene una característica, que solo reconoce elecciones cuando gana, jamás reconoce elecciones cuando pierde, y cuando está seguro de la derrota, no participa en las elecciones. Por eso es que no vinieron hoy, porque hoy no les quedaba más remedio que firmar esto, y al firmar esto entrábamos de manera definitiva en la carrera electoral. Nosotros notamos que, a pesar de que ya está preacordada garantías electorales y observación electoral internacional, ayer, por parte de los laboratorios de guerra sucia del señor Enrique Capriles Radonsky, se inició una andanada atroz
en contra de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, deseándole la muerte. Gente tan decente, gente que se rasga las vestiduras, hablando de la decencia y de la democracia, deseándole la muerte a un ser humano que además es jefa de un poder público en Venezuela. Nosotros jamás nos hemos negado a dialogar y jamás nos negaremos a dialogar con la oposición venezolana. Jamás. A pesar de todo lo que han dicho, a pesar de que nos han insultado, apareció una excusa fútil, la estamos aclarando en este momento, pero ellos jamás han aclarado cuando nos han insultado en lo personal. Representantes de la oposición que se sientan aquí frente a nosotros, nos insultan por vía de las redes sociales, no nos importa. Para nosotros es mucho más importante la paz y la convivencia entre venezolanas y entre venezolanos. Nos amenazan con sanciones, no nos importa que nos amenacen con sanciones. Vamos a seguir en esta mesa de diálogo. Ahora, lo que no vamos a hacer tampoco es enlentecer el desarrollo de nuestra agenda política, social, económica y electoral. Los planes del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro para avanzar en temas políticos, sociales, económicos y electorales continúan sin dilación. Muchísimas gracias. Agradeciendo a ustedes, amigos de la prensa, con esto terminamos y concluimos en esta jornada del día de hoy. Gracias a ustedes por estar con nosotros y ya tendrán más información más adelante. Muchísimas gracias.